El jueves el presidente sorprendió al Perú y al mundo haciendo ejercicio con su gabinete en el patio de Palacio. Algo que ya nos había adelantado en la conversación que tuvimos cuando nos abrió la puerta de su casa y en la cual también nos contó por qué se le quebró la voz en el momento de la juramentación, en qué y en quién estaba pensando. Y estamos con el señor presidente de la República, al que hace un tiempo el New Yorker definía como el mandatario con más calificaciones y más preparado de Latinoamérica en los últimos 100 años. Gracias, señor presidente, por recibirnos. Llámame tú, por favor. Es que estaba en esa duda porque nunca he tenido un amigo que se ha convertido en presidente. Yo he tenido varios. Y lo seguía llamando tú después. Perfecto. Ahora, hay que decir que el New Yorker es extremadamente generoso conmigo, ¿no? Ciertamente estoy muy preparado en algunos campos, el financiero, el económico, el cultural, pero manejar un país tiene muchas complicaciones, ¿no? Hace 5 años, en esta misma sala, te vine a visitar cuando perdiste las elecciones y me acuerdo que me dijiste, pero no hemos perdido la oportunidad porque en el 2016 voy a tener 77 años y todavía voy a estar a tiempo. Lo que en ese momento parecía una imposible. No sé si imposible, pero parecía una ilusión, hoy es una realidad. Creo que nunca habíamos visto una toma de mando más emotiva, digamos, desde la alegría que proyectabas con el baile en Palacio y el Jeep, hasta ese momento que todos nos emocionó en el que juraste con la voz quebrada. Era casi como si en lugar de asumir un trabajo, estuvieras asumiendo algo que consideras como una misión de vida. ¿Estoy en lo cierto? Me emocioné al leer el juramento, ¿no? Es cierto. ¿Qué sentías en ese momento? Bueno, yo sentía que he trabajado un montón de años en llegar a esto y aquí estoy, ¿no? Y qué emoción, ¿no? Y pensé en mis padres que nunca hubieran pensado verme ahí, ¿no? Que nunca hubieran pensado verte ahí. ¿Cuándo fue la vez primera que tú pensaste verte ahí? Yo pensé verme ahí, pero fugazmente, en los años 80, cuando vi el descalabro que vivía el Perú, que me pareció tan innecesario, la verdad, ¿no? Y llegamos al año 90 en un estado, francamente, de colapso del país, ¿no? En un momento en el desfile te persignaste. ¿Por qué? Porque vi pasar, no sé si era la funeraria del ejército o algo así, algo que tenía. Algo que se tiene que mantener lejos. Connotación religiosa. ¿Eres muy religioso? No, pero yo sí creo en Dios y he tenido experiencias muy simpáticas en la iglesia cuando yo era estudiante en la Universidad de Oxford. Tenía una beca como instrumentalista del órgano de la capilla, una capilla anglicana, que tenía una música maravillosa. Yo tocaba el órgano, los salmos responsoriales, por ejemplo, en el culto anglicano, que se parece mucho al católico. El órgano pues da el sonido y los asistentes contestan y vuelves a poner el sonido. O sea que quizá te veamos en el próximo Te Deum tocando el órgano. No sé, porque yo hace años que no he tocado el órgano. El órgano no se toca como el piano, solo con los dedos, también con los pies. Claro. No, y eso no es tan fácil. ¿Vas a vivir en Palacio, Pedro Pablo? Eso no sé. Lo que pasa es que estar en la casa con un trajín de gente, de repente no es muy cómodo. Los periodistas están sentados allá afuera horas esperando, maltratados, ¿no? Y claro, cuando por fin apareces, se abalanzan sobre ti, ¿no?
voy a tener que replantar el gras, en fin, son cositas. Tengo que hacerle un planchado al auto porque las cámaras de televisión me han abollado mi vieja camioneta aquí. Bueno, ahora el Palacio me han dado un auto bien bonito. ¿A qué vas a tener que renunciar en estos años? Por ejemplo, ¿vas a seguir nadando? ¿Vas a seguir jugando squash? No, squash en este momento no juego mucho, ¿no? Además, todo el mundo te dejaría ganar ahora que eres presidente. No, eso sería muy malo que me dejen ganar, ¿no? No, yo voy a seguir haciendo natación, gimnasia, ¿no? Y el primer gabinete vamos a inaugurar la gimnasia del gabinete. O sea, el gabinete empieza a las 8, a las 9, y a las 8 en el patio de Palacio vamos a tener un entrenador, todo el mundo en sus, no pijamas, pero buzos, ¿no? Saltando así. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que es muy bueno. Claro que sí. Hay que estar con mens sana, in corpore sano. Algo que siempre has practicado, ¿no? Porque siempre ha sido... Yo latino, ¿no? A propósito, entre la currícula escolar va a ser obligatorio el deporte, el arte, la música... La educación cívica. Cívica, claro. ¿No? Y decías que la música, de hecho el deporte te ha aportado muchísimo, debe ser, me imagino, el secreto de tu energía, que le hemos visto a lo largo de toda la campaña. Y decías que la música le ha aportado mucho a tu formación profesional. ¿De qué manera incide la música? Bueno, yo creo que la música levanta el corazón, alegra la mente, y hay estudios que demuestran que los chicos que hacen música desarrollan intelectualmente más rápido, ¿no? Yo creo que los colegios de cierta dimensión deben tener una banda de música, deben tener un coro, ¿no? Deben saber algo de cómo se lee la música. La matemática también creo que mejora el rendimiento matemático. La matemática va con la música, claro. Ahora, un problema que tenemos en el Perú ya y que es grave es el bullying, ¿no? Hay algunas iniciativas privadas que han implementado coaching o fundaciones como la Maharishi o la David Lynch, que han trabajado con la meditación trascendental en 50 colegios del Perú ya, en los Andes, en la costa, y han logrado resultados sorprendentes como niños que en 3 meses demuestran ya una mejor actitud, menos agresividad, más concentración, mejores notas. ¿Políticas de ese tipo están contempladas para hacerlas públicas? Bueno, yo creo que en el Perú no estamos poniendo suficiente énfasis en salud mental. Muchos de los problemas que vemos alrededor del mundo vienen en el fondo de enfermedades mentales no bien tratadas. Y tenemos que concentrarnos en el tipo de programas que tú mencionas, ¿no? Otro tema que has dicho que va a ser importante en tu gobierno es la promoción del país fuera, para que el turismo sea una industria fuerte en el Perú, que tenemos todas las condiciones. Para promover el turismo necesitamos una estrategia integral. No recuerdo si aquí o en este sillón me decía el rey de España emérito o Juan Luis Cebrián, el director del país, creo que fue él, que no podían creer que el Perú solo recibiera 3,5 millones de turistas al año. España recibe 60 millones, 60 millones. Aquí son 3 y piquito. Islandia, un país que tiene 1% de la población del Perú, 1% nada más, recibe tantos turistas como el Perú. Vamos a duplicar el turismo en 5 años. Yo creo que es quizás un poquito optimista, pero eso debe ser nuestra meta, duplicar el turismo. Y eso nos va a traer más o menos 4 a 5 mil millones de dólares de ingresos adicionales que se van a ir a trabajo, restaurantes,
alimentos, transporte, construcción. Por ejemplo, los toritos de Pucará, en vez de vender, ¿cuántos vendemos al año en el Perú? No sé, 300 mil, ¿no? Bueno, venderemos 1 millón. Las iglesias, esas lindas andinas que compras en la Quinua o el Cusco, también, ¿no? Entonces, yo creo que es un negocio que genera una cantidad de actividades y dispersas, no solo en el Cusco y Machu Picchu. Tenemos que desarrollar otros proyectos, Choquequirao, la Ruta del Norte, llevarla hasta Chachapoyas, pero lo que debe poner el gobierno es infraestructura. El cine puede ser una herramienta muy útil para mostrar el país. 40 millones de viajeros el año pasado decidieron sus destinos de acuerdo a lo que habían visto en películas. Hay países en nuestra región que tienen políticas para incentivar el rodaje de películas, ¿no? Colombia, Panamá, República Dominicana, desde que se aplicó esta ley del incentivo fiscal, ha logrado 69 películas que se han filmado. Aquí, ¿no? Digamos, no hay mucho apoyo gubernamental a la industria cinematográfica, pero hay varios jóvenes con los cuales me he reunido, que son directores, productores, escritores para cine, que tienen mucha actividad y que tenemos que promover. Hemos ganado en festivales, en el Festival de Cannes, ganamos un premio. ¿Te parece útil traer rodajes de fuera para que se vean estas películas en el mundo entero y se divulguen nuestros escenarios naturales, claro, culturales, etcétera? Lorenzo de Arabia se podría filmar aquí en el Perú, en el desierto, es muy parecido a lo que era lo que es el Medio Oriente. Ahora, el centro de convenciones que se ha construido para la reunión del Banco Mundial de hace año y medio, ese centro hay que concesionar la operación del centro. Está vacío, ¿no? Esto debe ser como un hotel que promueve buffets de desayuno, fiestas, el centro de convenciones está así dormido ahí. O sea, podemos decir que uno de los grandes puntales de tu gobierno va a ser promover el Perú fuera. Promover el Perú fuera y adentro también, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucho turismo interno, ¿no? Uh-huh. En la segunda parte de esta entrevista, el presidente nos va a hablar sobre su familia y nos va a contar cuál cree él que son los retos más difíciles y más importantes que le esperan en estos próximos 5 años.